Hola, bienvenidos a CFANIA Services, easy way to learn Espanol. Today we're going to learn the days of the week. Hoy vamos a aprender los días de la semana. Are you ready? Estás listo? Let's go. Now, when you look at the calendar, this is how we see, right? We say we have the weekdays, days of the week. lunes martes miércoles jueves viernes and this is what we call fin de semana weekend sábado domingo okay this is how we see in the calendars everywhere we go lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo but the actual order of it is like this domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado sábado Is the seventh day of the week. Es el séptimo día de la semana. Y es el día de descanso. Como podemos verificar. And Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, como el cuarto mandamiento, y en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice, y ya, y bendijo ya el día séptimo, y lo santificó, porque en él rebosó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que este es el orden correcto de los días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado ahora a ver qué día falta what day is missing ok let's do this are you ready domingo muy bien lunes martes miércoles muy bien jueves viernes muy bien ¡Y sábado! ¡Muy bien! Woo! ¡Tú puedes! Ok, now here's a Q&A. If days of the week in English are capitalized, when we write, do we capitalize the Spanish days of the week too? No. In Spanish, you do not capitalize the days of the week. The same happens with languages. We write Español and Inglés, but in English they are capitalized. Now the names of the days of the week and months of the year use lowercase letters. For example, for ejemplo, hoy es lunes. Today is Monday. Right? Just a little tip for you to know. So let's do this again. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves viernes sábado ¡Yay! muy bien, felicidades. Now, what day is today? What day is today? Oh, ¿Qué día es hoy? Hoy today. How do we answer? Hoy es today is hoy es followed by the day of the week. For example, hoy es lunes. Now, if one say what day is tomorrow, qué día será mañana? Qué día será mañana? And you can answer by simply saying the day of the week. For example, qué día será mañana? And you can say martes. Easy, right? Excellent. Well, you do enjoy this. Um, quick video lesson on the days of the week, dias de la semana, and stay tuned for future video lessons. Have a good day. Bye for now. Ya bless, ya bendiga.